Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo video personal. Yo soy David, es original en Serandia. Chicos, gente, nos encontramos un nuevo video en fratos interesante acerca de Free Fire. Y bueno, gente, pues antes de comenzar con la información, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo están y que también me apoyen dejando su épico like. Simplemente eso, chicos. También recuerden que el clan oficial del canal sigue reclutando, región Estados Unidos, y ese es el ID 200-499-4809. Recuerden, como único requisito es de que mínimo sean diamante 13 en barra rural clasificatoria y que al igual tengan mínimo su KD rating 1.50. Así es, tal cual están escuchando, solo son dos requisitos para que puedan entrar al clan. Y pues dense prisa que solamente quedan dos lugares disponibles. Pues nada más eso, chicos. También recuerden que ya el día de hoy, día domingo, chicos, ya se puede reclamar una vez más la caja inicio sesión de 7 días, que justo la tendríamos por acá, chicos. Aquí está. Yo quise acumular 10 para ver si pues me salía la AK. Normalmente es más probable que te salgan las cosas pues más complicadas cuando abres entre más cajas. Vamos a ver si es cierto. Voy a abrir las 10 de una, pero recordatorio más que nada es de que ya puedes reclamar esta caja si iniciaste edición desde el día lunes y no te faltó ningún día hasta el día de hoy domingo. Pues vamos a ver, chicos, mucha suerte, que mostraré obtener la caja. No la voy a usar, pero pues para la colección. Ok, bro, ¿qué te digo? O sea, voy a abrir todos de una. Bueno, ya acabamos de ver que no me tocó lo que yo esperaba. Veamos cómo todo se buguea, porque Garena no sabía que alguien tan loco iba a acumular 10 cajas. Pero efectivamente, chicos, no me ha salido la AK, ¿verdad? Lo mejor que me ha salido es el ticket, porque obviamente toda la skin que contiene la caja ya las tengo. Pero, pues, ¿qué te digo? O sea, ¿qué te digo, bro? O sea, una estafilla, no sé qué pienses tú. Bueno, ni hablar. Pues ahí está, chicos, ¿qué es lo que te voy a decir? Pues nada, eso es cómo funciona. Y bueno, chicos, pasando a la siguiente información, es de que, chicos, el día de ayer, chicos, Garena Free Fire oficial de la TAM ya ha hecho oficial de que todas las cosas que estuvieron en la votación de la semana pasada, es decir, los pantalones anglicales masculino femenino, la XM8 evolutiva, la mascota del tiburón sin y también la nube voladora, van a estar llegando. Yo bien les dije, chicos, desde que había salido la votación les dije, lo más probable es que, ok, va a ganar uno y se va a anunciar, pero tiempo después Garena iba a anunciar de que van a realizar todas las cosas, porque era obvio, la nueva voladora sí o sí iba a llegar, que incluso llega más tarde, chicos, y pues obviamente los anglicales o sí iban a ganar, y la XM8, etcétera, ¿no? Pues sí, chicos, ya es súper oficial lo que les había dicho, regresan obviamente pues todas las cosas, chicos, muy probablemente se va para esa siguiente agenda. Los anglicales son para el 8 de julio, la XM8 evolutiva y la mascota del tiburón sin también muy probablemente lleguen para esa siguiente agenda, y la nueva voladora recuerden que llega más tarde día lunes. Pues sí, más que nada indicarles eso para confirmar lo que ya les había dicho yo. Pues nada, chicos, ya como siguiente detalle es de que me encuentro en la región de Brasil, donde tenemos cosas bastante interesantes. Es que ya les había dicho desde la semana pasada, estaban llegando eventos de Anitta con Free Fire, la colaboración que ya conocíamos, y primeramente pues tenemos este apartado donde pues ya el día, ya en un día anterior ha llegado este evento donde se puede reclamar este conjunto de Anitta la Poderosa. Pues ahí está, chicos, entre más conjuntos que encontramos, realmente es un evento que ya conocemos en nuestra región. Entonces pues vaya, para qué lo explico, pero pues sí, obviamente teniendo en cuenta que ya están ingresando a los eventos de la colaboración de Anitta. Cabe destacar que obviamente al ser una colaboración de la región de Brasil principalmente, pues es normal que sea la única región que tenga eventos ahorita, porque ninguna otra ha llegado. Entonces pues si no se desesperen de que la TAM no ha llegado nada, chicos, en la siguiente agenda ya se verían pues eventos de este tipo. Tal vez no sería una mega colaboración o no la van a anunciar como colaboración en la TAM como ha pasado, pero pues van a llegar sí o sí cada una de las cosas que contiene dicha colaboración. Pues ahí está, chicos, ¿qué opinan de esto? También en este otro apartado pues tenemos bueno, unas misiones para pues reclamar esas cosas, otros premios gratis, los cuales estos ya les he indicado, destacando que aquí están regalando, literal, regalando las pantuflas moradas, que vaya, no han llegado a la TAM, entre más recompensas de por medio. Pues bueno, también aquí ya les había dicho, te dan personaje por hacer login de forma temporal, ahorita lo vemos. Pues tenemos también la recarga, el paquete de lujo por reclamar por solo un diamante, chicos, lo cual está bastante bien. Vean, la verdad es una de las mejores skins que veo yo que ha hecho Garena para los personajes. Literal, un paquete de lujo que lo veo bastante épico, sin tanto, bueno, es que el glamour que tiene más que nada, es el flow latino, obviamente, que tiene un flow muy épico.
épico. Pero bueno, tenemos por 300 diamantes este cabello, pues está bien, ¿qué te digo? Está bien, pues ahí está. Desafío, pues juntar los tokens que ya les indiqué, chicos. También acá tendríamos que invitar viejos amigos de que diamante. También tendríamos estas coronillas, que bueno, pues ahí está. Por subir hasta 3 minutos, sean 4 días de este bote. Pues no sé, ¿qué opinan ustedes, chicos? Un emote temporal, no sé, la verdad a muchos les llama la atención este emote. Pues ahí está, chicos, no sé, yo no sé por qué Garena regala un emote de forma temporal, o sea, mejor que lo den permanente. Pero bueno, mientras no sea mi región, no me sigo quejando. Pues ahí está, chicos. Tenemos también, obviamente, personajes que ya les he indicado. Son de forma temporal, otra cosa temporal. Y acá en este canje, pues sí te dan gratis a lo que viene siendo Shani. Pues ahí está, ¿qué te digo, bro? Más recompensas gratis de esta región. Obviamente, ya por último aquí, pues tenemos el canje que ya les he indicado. Destacando las pantuflas moradas, que pues ojalá también sean gratis en nuestra región. Pues ahí está, chicos. Simplemente estas novedades interesantes. Wow, este torso yo pensé que era del género femenino, pero no, es masculino. No sé, está curioso, no está tan de mi agrado, pero bueno. Y más recompensas ahí de por medio que ya conocemos. Pues nada más, chicos, ¿qué opinan de esta colaboración? También, chicos, tendríamos en el apartado del evento web, porque sí, hay un evento web, pues son unas recompensas que fueron por metas, ya sabemos del tipo de metas, pues reclamaron algunas cosas como iconos. También ese tipo de token que están regalando, también este otro evento de discos, chicos, que bueno, vamos a entrar a ver. Pues vaya, yo ya sé de qué trata, pero pues por si alguien no sabe, pues de quién es nuestro. Pues vaya, ya sabemos, son giros gratis, aleatorios, obviamente te deben de tocar cada uno de los colores de disco. Y pues se pueden tocar repetidos, es por eso que es cuando tú le dices a tu amigo, oye bro, ayúdame, dame un disco que te sobre, que a mí me falte. Y así los completas, obviamente cada que los completes vas a reclamar dichas recompensas, entre ellas pues el cabello y la skin del Jeep. Pues ahí está, así de fácil es como funciona para los que quieran hacer misiones de Brasil. Pero bueno, tenemos también este otro apartado, bueno ya lo que conocemos, locura de la patrona. Pues vamos a ver qué tenemos de este lado, chicos, pues también algo que ya conocemos y partida, bueno, esto ya ha terminado, llegué tarde, pero pues ahí está. Destacando, chicos, que la personaje Anita fue gratis, justo el día de ayer todavía se podía reclamar. Pues sí, es lo que les digo, muy probablemente para cuando llegue a nuestra región sea gratis. En cuanto a la habilidad no hay tanto que hablar, simplemente, chicos, incluso aquí yo tengo la personaje, lógicamente, simplemente te va a dar una ranura extra para que le puedas poner, por ejemplo, de Alok, de Cashmere, cualquier otro, ¿no? No importa si es actividad o pasiva, pero pues ahí está, chicos, esas son misiones de la región de Brasil y les digo, chicos, esto más que nada se los muestro para que tengamos ya contemplado la de ya qué cosas van a ser gratis en Latam y qué cosas no, y también cómo llegan. Ya cerrando con el video, es en la región de Vietnam y es que tenemos novedades muy interesantes. Primeramente, que acaba de regresar ya por segunda ocasión la Scar evolutiva, literal, aquí en esta región ya es por tercera ocasión que llega, la primera vez que llegó, lógicamente, la segunda que fue cuando regresó y la tercera de ahora mismo, que es cuando ha vuelto a regresar. Pues sí, más que nada, chicos, decirles que es confirmado, obviamente, que son armas evolutivas, que a pesar de que regresen otra vez, van a regresar siempre. O sea, muchos piensan que ya el hecho de que regrese una vez ya no va a regresar nunca más, pero no, chicos, ya ha pasado también aquí con la AK Dragon, que pues son las primeras armas evolutivas, y obviamente en un futuro para la TAM también va a estar retornando. Más que nada para los que aún no han podido obtenerla, pues sí, tengan en cuenta ese detalle. Pero bueno, también, chicos, recuerden, tenemos esta Incora de M1887, es algo que es real, ya les dije que se prevé que estén llegando, pues de la misma forma para nuestra región o en algún otro evento. Pues nada, ya les expliqué en varios videos sobre esto, simplemente por si no lo sabías, es real, hay una Incora de M1887 en la región de Vietnam. Pero bueno, hablando de otro apartado, chicos, tenemos también esta skin masculina, la cual, pues que te digo, Ritmo de la Rosa, un skin que tampoco ha llegado a la TAM. Pues ahí está, esperemos que llegue pronto. Tenemos también la pared de gatitos, una mochila reciclada. Pues vaya, lo mismo de siempre. También tenemos retornando el emote Tigres de Kung Fu. Pues ahí está, chicos, un emote que la verdad está pues épico, que te digo, pronto regresa a la TAM. Una skin de la Oz que también está muy épica, pues ahí le estamos viendo, de las mejores, si no es que la mejor. También una skin del machete que en la TAM no ha llegado, o no me acuerdo si ya llegó, la verdad no recuerdo bien, pero pues ahí está, muy épico también. Y pues por último también la Incora de Cartón, que aquí ya está justo por irse, pues aquí la tenemos. Lógicamente muchos dicen, no David, es que cuando regresó a la TAM solo regresó por un día,
día y se pasó Garena. Pues la verdad pienso lo mismo, pero miren chicos, se prevé que en este año todavía esté retornando otra vez, porque muchos no pudieron obtenerla. No sé por qué Garena solo la regresó por un día, pero bueno, tendrán sus motivos válidos o inválidos. Pero sí chicos, va a regresar otra vez esta incubadora para el TAM, simplemente seamos pacientes. Pues nada más chicos, reiterando las novedades de esta región, pues qué opinan. Pero pues nada más gente, eso sería toda la información del día de hoy. Epico le ayudó más tarde con video informativo. Bye.